Hatchet, tú me ayudaste. Ahora yo voy a ayudarte. Iré con ustedes para asegurar que vuelvas sano y salvo. Por ¡olvídalo! Que no. ¡Optimus es un Decepticon! Tienes razón. Yo soy un Decepticon. Pero hace mucho tiempo, antes de eso, juré que protegería a la población de Cybertron. No lo hice por Megatron ni los Autobots. Lo hice por mí mismo. Si viniste para matarme, llegaste tarde. ¿Impacto? ¡Ah, maldito Autobot! ¡Felicidad! ¿Acaso tienes alguna idea de lo que nos hicieron durante milenios? Por supuesto que no. Estaban ocupados bebiendo Energon detrás de sus paredes de oro. Fui predeterminado para ser esclavo en las minas, sacando Energon del núcleo hasta la muerte o la desactivación, para que ustedes pudieran correr por la vida. No estuviste abajo en el lodo como Megatron y yo. No te reparé para que te desahogues aquí. ¿Nunca habías visto a un Decepticon ayudar a un Autobot? Es que no lo había visto. Todo al que le ayudo debe ayudar a todos los demás. Necesito que los más fuertes y tú vigilen todo mientras le ayudo a Prime con un puente espacial. No avanzaremos más hasta desactivar el comunicador de impacto. No más facciones. No más Autobots. Ni Decepticons. Chispas perdidas. El Megatron al que creía conocer jamás había llegado a esto. Díselo a todos los heridos y muertos. Ratchet e Impacto, al puente. ¿Has visto la brutalidad de la que Megatron es capaz? Lo que dije fue en serio. Tenemos 20 astrociclos para entrar y repararlo antes de que vuelvan las patrullas. ¿Cómo va la reparación, Impacto? Haz tu trabajo, yo haré el mío. ¿Cuántas veces tendré que repararte? Fue solo un rasguño, Doc. Será mejor terminar. Cuando esos buscadores no se reporten... Sí, vendrán más. Entiendo. Estará para regular la energía. ¿Qué significa eso, Doc? Megatron cruzó una línea que amenaza a todos los que estamos aquí. No me gusta. Significa que estamos listos para echarlo a andar. ¿Atiendes, Decepticons? Atiendo a cualquiera que necesite cuidados. Buen trabajo, Ratchet. Tú también, Impactor. ¿Tienes idea de lo que nos hacen allá afuera? Un puente espacial totalmente funcional. Enseguida. ¿Acaso tienes alguna idea de lo que nos hicieron durante milenios? ¡Sí! ¿Cómo esconderemos un puente espacial? Estaban ocupados metiendo Energon detrás de sus paredes de oro. ¡Déjenmelo a mí! ¡Niñito mimado! ¡Por algo soy parte de esta misión! ¡Quizá esta es la razón! ¿Dónde? ¡No tienes idea de quién soy! Escúchame muy bien, Decepticon. No es mucho tiempo. Nos descubrirán y ejecutarán antes de que Ratchet haga su magia. Con razón los Autobots nunca terminan nada.
El tonto casi agota toda su chispa. Entonces nosotros tendremos que alejarnos. Entendido, Prime. Seguiremos protegiendo al puente. ¡Ratchet, activa el puente espacial! Ese Cybertron se fue hace mucho. Lo haré para mantener a todos a salvo. Impactor, aquí. Mordieron el anzuelo. ¡Mátenlos a todos! ¡Decepticons! ¡Vengan a mí! Iré con ustedes para asegurar que vuelva sano y salvo. ¿Cuántas veces tendré que repararte? Si viniste para matarme, llegaste tarde. Lo haré para mantener a todos a salvo. No avanzaremos más hasta desactivar el comunicador de Impactor. Esperen un nanociclo. Nuestras intenciones fueron muy claras. Está bien, Doc. Lo que dije fue en serio. Ratchet. No más facciones, no más Autobots, ni Decepticons. Juré que protegería a la población de Cybertron. No lo hice por Megatron, ni los Autobots. Lo hice, toma, por mí mismo. Gracias por mostrarme. Atiendo a cualquiera que necesite cuidados. Todo al que le ayudo debe ayudar a todos los demás. La luz. ¡No tenemos tiempo para esto! ¡No! ¡No tienes idea de quién soy! ¡Sí! Ratchet, tú me ayudaste. ¡Cúbranse! Niñito mimado, ¡no tienes idea de quién soy! Llegaste tarde. Fue por tu culpa. Dime dónde se oculta. ¿Dónde está Optimus Prime? Gracias por mostrarme la luz. Jamás. ¿Cuántas veces tendré que repararte?